porque vamos a celebrar los 10 años de Esto es Guerra y queremos que tú, que estás en tu casa. Joana San Miguel y Roger del Águila anunciaron el casting nacional para conocer la nueva generación de guerreros para la siguiente temporada de Esto es Guerra. Que no estamos aquí por casualidad. Llegó el momento de demostrar que estamos aquí por nuestras familias. El reality celebrará 10 años de crear el formato que triunfa en Colombia y Puerto Rico. Para Matías, para Patricio, para los cuatro que llegaron a pelear por este... Esto es Guerra regresará a su origen, las cobras y los leones. Y así lo confirmó un productor que filtró las imágenes de la escenografía de A Vacilar, donde se ve el logo del programa. Estamos aquí por quienes no están. Estamos aquí porque nadie nos ha regalado. Por ello, los combatientes no estarían en esta temporada luego de varios años de competir. ¡Mi gentita! ¡Ganamos la semifinal! Hoy estamos demasiado felices, nos costó muchísimo. Todo lo relacionado a combate quedará en el pasado y los chicos reality serán distribuidos en los grupos de leones y cobras. Queremos que estés aquí. Vamos a estar en todos lados. Aunque algunos no creen que contraten a gente nueva y poco conocida. Galletitos. ¿Por qué es difícil estar en los combatientes, Pancho? Porque realmente, jamás te sé decirlo. Son mayorones. Porque realmente no por llorones. Porque es difícil estar en el porque todo es complicadísimo. Porque todo cuesta. Yo siempre le digo a los combatientes, he tenido reuniones con ellos, en serio, me reuní con ellos, y está Pancho, que siempre tienen la mentalidad esa negativa. Otros tienen la esperanza de que Esto es Guerra realice cambios reales y deje los favoritismos a un lado. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y se...